El invitado de hoy es una persona muy joven y yo le tengo un especial aprecio porque hemos compartido muchos momentos en el instituto, íbamos al mismo instituto y aparte somos amigos. Pero bueno, él hoy por hoy tiene un cargo importante dentro de las asociaciones jóvenes de la ciudad y nos interesa ver su punto de vista. Él es Alberto Moratal, secretario general de Nuevas Generaciones. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Hola, Alberto. Bueno, llevas muchísimo tiempo metido en política con lo joven que eres, eso ya es decir. Cuéntame cómo te involucraste en la política. Pues al poco de cumplir los 18 años me interesé por la política porque desde siempre me ha interesado muchísimo el representar a los demás, el poder ayudar y qué mejor manera de hacerlo en política, meterse de lleno en lo que es la política municipal de la ciudad. Por tanto, cuando al poquito de cumplir los 18 años me cogí a mi padre y dije que me acompañara a la sede, fui y me afilié. Me parece que me atendió Maripaz, uh-huh. Fue en el grupo municipal, del Ayuntamiento de Gandía. Y nada, me decidí a afiliarme y desde ese momento hasta ahora, pues... ¿Cómo ha cambiado la perspectiva desde ese momento hasta ahora? ¿Cómo se veía entonces desde fuera y ahora desde dentro? Como supongo que abismal. Tenía idealizada la política, la tenía idealizada porque desde fuera se concibe la política de una manera que es muy distinta a cómo se trabaja desde dentro. La política somos personas del día a día, normal y corrientes, muchas veces en las reuniones internas sobran los discursos parrafosos y lo que cuenta es apoyar con el compañero para sacar adelante los proyectos que de verdad te interesan para la ciudad. Entonces, ese concepto ideal que tenías de la política va desapareciendo y te vas aproximando más a lo que es la política de la calle, de los ciudadanos, del trabajo del día a día, por encima de los grandes discursos. Uh-huh. Ahora en estos momentos estás de técnico de Juventud y Deportes en el Ayuntamiento de Gandía. ¿Cómo valoras los inicios de este gobierno del Partido Popular que por primera vez accede al gobierno en la ciudad de Gandía? Es algo histórico, ¿no? Porque por primera vez los ciudadanos nos dan la oportunidad de poder hacer lo que deseábamos desde el Partido Popular, que es gobernar en la ciudad de Gandía, y lo hacemos con mayoría absoluta. Entonces es un cambio desde luego decisivo con respecto a la anterior legislatura. Y la valoración no puede ser más positiva. Yo creo que han sido 100 días de gobierno donde el gobierno del Partido Popular ha demostrado que tiene convicción, que tiene ganas de trabajar y desde luego tiene ideas para gestionar los pocos recursos que hemos heredado, gestionarlos bien y a mejor. Por tanto, lo que sí que vemos es eso, que hay muchísimo trabajo por hacer, eso se ve, se nota, porque hay muchísimas cosas que arreglar, muchísimos problemas que los ciudadanos ven y sienten y que les debemos dar de respuesta, pero bueno, la valoración es positiva, creo que hemos comenzado por un buen camino. Eres secretario de Nuevas Generaciones. Víctor Soler nos comentó que una vez que pasaran elecciones probablemente se anunciarían cambios. ¿Cómo ves tú estos posibles cambios y la gente está animada, está con ganas? Algún día llegará el ansiado Congreso porque es ley de vida, el tiempo pasa y hay gente que tiene que dejar paso a nuevas personas. Y eso lo comentó muy bien Víctor Soler, que es presidente de Nuevas Generaciones, al cual le tengo mucho afecto y desde luego me considero su número dos. Y trabajo día a día con él como secretario general de Nuevas Generaciones. Ese día llegará y entonces pues los afiliados podrán presentarse a ese congreso, si así lo desean, para ser el próximo presidente de Nuevas Generaciones. No creo que... ¿Pero empieza a sonar algún nombre o no te quieres mojar? Hombre, algún nombre debe haber en la mente de todos. Yo creo que indistintamente de quien tenga el honor de presidir Nuevas Generaciones, creo que lo debe hacer desde la convicción de vocación al servicio público, de entrega a los jóvenes de Gandía, que debe ser la principal prioridad de Nuevas Generaciones, y lo debe hacer desde el compañerismo y la lealtad con el anterior presidente. Bueno, pues seguro que la decisión que sea será la correcta. A nivel personal, ¿qué haces en tu tiempo libre? Pues ahora tengo bastante menos tiempo libre porque la verdad que las obligaciones en el Ayuntamiento de Gandía son bastante extensas, me ocupan bastante tiempo y no son pocas las tardes que tengo que ir a trabajar también al Ayuntamiento de Gandía, pero sin ningún problema. Ahora bien, en lo personal, pues estoy intentando dedicar sobre todo mis últimos esfuerzos, por así decirlo, a ir acabando ya la carrera. Tengo 23 años y estoy en segundo ciclo de la licenciatura en Derecho y por tanto quiero ir rematando esa faceta académica. Después ya se podrá hablar de máster, se podrá hablar de estudios de posgrado, pero creo que finalizar los estudios en la licenciatura de Derecho es una prioridad para mí y estoy intentando destinar el poco tiempo a nivel personal que tengo.
Y otro de los grandes, los fines de semana que intentas aprovechar, aparte para estudiar, lo intentas dedicar también a tus amigos, ¿no? A veces es complicado porque también tienes muchos actos políticos los fines de semana, pero desde luego intentar dedicarle una horita, media horita a tus amigos o intentar salir un poquito el fin de semana para despejarte, pues siempre viene bien. Y luego, hablando de otros gustos, por ejemplo, la música, las redes sociales. Yo siempre me he definido como canto loquero porque me ha gustado mucho siempre el canto del loco. No era un gran aficionado a la música, pero cuando este grupo empezó a sonar, pues todos los discos los tengo, me sé todos los temas. Y ahora, innovando un poquito y en la línea del pop, yéndome un poquito hacia el pop rock, un grupo que no es muy conocido, que es de Venezuela, que tiene orígenes españoles, Caramelos de Cianuro, pues también me gusta bastante y lo estoy empezando a escuchar. ¿Y redes sociales tienes? Bueno, sí, redes tienes sociales. De todo, porque te tengo. Sí, tengo la cuenta de Twitter, tengo la cuenta en Facebook, tengo la cuenta en Twenty, y creo que solo me faltaría, pues a lo mejor, no sé si hay alguna más, pero vamos, yo creo que las tres principales las tengo plenamente actualizadas e intento debatir y compartir mis momentos con el resto del mundo. Y a la hora de comer, ¿qué plato es tu plato favorito? Pues bueno, en casa somos mucho del arroz y mi madre, que me estará viendo, pues sabrá que a veces incluso acabo hasta la coronilla del arroz, pero bueno, como buen valenciano, la paella me encanta y el arroz al forn también. Y para cenar, aunque no suelen recomendarlo, me gusta bastante la carne roja, y ahora me está gustando bastante el pescado, entonces me definiría pues eso, entre la paella y el arroz al forn de mi madre, que me suele hacer muchísimas veces, y bueno, y un buen plato de, no sé, un chuletón de ternera o algún caprichito de ese. Si pudieras pedir solamente un deseo, uno solo, ¿cuál sería? Un deseo, pues yo creo que salud para mí y para los míos. Yo creo que el dinero va y viene, yo creo que con esfuerzo todo llega, poquito a poco, algunas veces cuesta más, algunas veces cuesta menos, tanto en los éxitos personales como en los éxitos, o sea, como en la riqueza, como en las cosas materiales, creo que van y vienen. Pero bueno, yo creo que la salud es lo que tenemos que encomendarnos al de arriba, por lo tanto yo pediría salud tanto para los míos como para mí. Pues muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por haber venido, Alberto, ya conocemos un poquito más, y nosotros no porque ya te conocíamos, pero la gente así ya te conoce un poquito más, y bien que hay también un poco la faceta personal que hay detrás del cargo. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y dispuesto siempre que pueda a venir a Tele7 Sapor, que sois unos grandes profesionales, y muy agradecido por todo. Se agradece.